Comenzamos con un minuto de meditación. Vamos al libro de oraciones, página 76. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción del profundo. Al mismo tiempo, también el Arya balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, cómo deberían adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra. Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación. Ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Allá omgate gate, para gate, para sangate bodhisoja. Chariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea Junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad. Yo Y hoy, todos los seres que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas al diario. Gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, las posesiones de espíritu, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y que se apacigüe. Me poso ante la asamblea de Dakinis en nuestras tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica cuidad de los practicantes como una madre a su hijo Aka Samara Sa Shadara Samara Yape Aka samara sa shadara samarayape. Tayata omgate gate para gate para sangate bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shim soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98 Om सा साशिपु जो शिप मै तो त्रा vardu dani kapsuchi da ki chune ki pe sonam ki drola penche sangye drupasho sangye chodam soki la chanchu vardu dani kapsuchi da chun ki chune ki ki

Tratemos de establecer, ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, establecer una mente que escucha estas enseñanzas con el deseo de ir creando las causas necesarias que nos lleven a ese estado perfecto y completo de un Buda, porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, y llevarlos a ese estado iluminado. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.

Y bueno, pues um, vamos a comenzar haciendo unas oraciones. Vamos a recitar juntos el mantra del Buda de la medicina. Por un lado, vamos a... Hacer estas oraciones por la tía de Carolina que está pasando por una enfermedad de cáncer. Se llama Olga Giraldo. Y también vamos a pedir por... Esta tarde, a las 4, murió una niña de un año y medio, que es la um, sobrina de, de David Vivas. Y entonces, pues vamos a también pedir por ella. Así que vamos a... Um, a dedicar estas oraciones también pensando en todas aquellas personas que están pasando por una enfermedad vamos a pedir para que ojalá puedan recuperarse rápidamente de esa enfermedad puedan superarla y, y aquellos pues que pues, no van a poder recuperarse que por lo menos cuando llegue el momento en el cual tengan que dejar esta vida pues que puedan puedan pasar ese momento con una mente sin miedo, con una mente lo más tranquila, el mejor estado mental que sea posible y cuando estén en ese estado intermedio, pues que puedan puedan estar bien, puedan encontrarse sin sin temores, sin miedo y así rápidamente encontrarse con un buen renacimiento. Así que así como pedimos por estas personas también extendemos nuestra oración a todos aquellos que están padeciendo de enfermedad o que han fallecido. Hacemos 21 mantras juntos y luego ya eh, más rápido en voz baja. ¿El mantra, sabes en qué página está? Oh, bueno. 206. 206. 20, 20. Ah, tú un bueno. <laughs> bueno. Sí, Para que sea mejor, siete juntos y luego ya tenga eh, chi Vale, vamos a hacerlo así: siete mantras juntos y luego veintiuno. Tayata, hombre, canse, be, ma Mahabe, canse, be, canse. Rasasamungate, soja. Tayata, ta becanse, be, Maha Bekanse, Bekanse, Rasa Samungate Soha, Dayata Om Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Bekanse, Rasa Samungate Soha, Dayata Om Bekanse, 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 Mahabe kanse be kanse rasa samungate soha tayata ombe kanse be kanse mahabe kanse be kanse rasa samungate soha tayata ombe kanse be kanse

aya ta om be kanse be kanse maha be kanse be kanse soha samgate sura ke vadhi nyudada me be ge tu yude ru achi Te la <coughs> la a ver, Vamos a recitar también el mantra de man y Tengo a Cheque. Vamos a hacer siete juntos y luego un mala.

Mani padme hum. Oh.

Um, pero de hecho para que realmente esa, eso que estamos tratando de hacer el aplicarlas en nuestra vida para que realmente sean beneficiosas para que realmente las, aprovechemos las oportunidades que se nos presenta es importante que estemos que tengamos un estado relajado que esta vida estemos tranquilos mm. Mm. ahora por ejemplo cuando que se la dice hay que buscar encontrar ese estado mental de tranquilidad y nosotros mismos nos podemos contestar y decir

y hay que pensarlo así. Nosotros, para que todos esos problemas se eliminen por completo, para que ya no tengamos que enfrentarnos a problemas, a dificultades, situaciones indeseadas, pues habrá que acabar con esa samsara. Habrá que alcanzar la liberación. En otras palabras, únicamente cuando alcanzamos la visión de la vacuidad es cuando dejaremos de experimentar problemas, ya no aparecerán dificultades. Pero mientras estemos dentro del samsara, estamos expuestos a situaciones desagradables, estamos expuestos a que nos sucedan cosas indeseadas y estas no tienen fin, vienen una detrás de otra.

sō sō kāngyēn yōngu yādi, yīmāng kio chī sā sā rī sī, kio sā sā rī dā, rībū dī, chōpa dī dā, chūni rī sī, kio chī yādi, kio dā kiñi kāngyā sō sō sā Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, en problemas, hay que pensar cómo solucionar ese problema, cómo encontrarme mejor. Porque si solamente nos dejamos llevar por la preocupación, no nos estamos ayudando. Hay que ver que si estamos en una situación desagradable, es porque algo yo habré hecho. Ah, hubo una causa que yo mismo creé y de forma natural, es normal. Yo mismo tengo que experimentar el resultado de lo que hago. Entonces, verlo como lo más natural es así. Si creas la causa, te toca experimentar la consecuencia de ella. Y si ya la estás viviendo, pues bueno, aceptarla como lo que hemos hecho, como consecuencia de nuestros actos. Si nosotros nos ponemos en la dirección en que ante ese problema me siento como el peor de todos, el que peor lo está pasando, el que está peor que nadie, solo nos entristecemos y, y nos estamos, nos estamos eh, haciendo daño a nosotros mismos y nos vemos como llegamos a creer que somos el que peor la está pasando pero si nosotros abrimos los ojos y gracias a la tecnología podemos ver como hay otros seres que la están pasando peor nos ayuda para que no nos no nos hundamos en esa idea de que estoy peor, el peor de los peores, porque no es verdad. Y ver que otros están pasando, tienen realmente situaciones peores que las tuyas, nos ayuda para que podamos salir de ese estado en el que nos metimos y ver que dentro de lo que cabe, tan mal, tan mal, no estamos. Itāsāwara tōnzō gāshiyā mōgāchī, mīchī tō khuarāna gāyā mīla gāyā bīrīdī, tā jī ānzō kāna 되게래 네네 dōngi tīyā lē, kāngiān chā māngu shū tōna dōgās, tō sāma 다 tā tōchī gā sāmsū yōngu rīs, tā dōyā <gülüyor> 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 y dejemos a un lado los seres que están en el reino animal o los seres que están en reinos como el, los pretas, los espíritus hambrientos. Solo veamos. Olvidémonos de ellos, solo veamos a los humanos. Veamos cómo, aunque hay personas que nacieron en, como humano, la pasan muy, muy mal. Realmente están en situaciones muy, muy, muy malas. Y, y ver el hecho de que otros seres humanos realmente están pasando por situaciones a veces desde que nacen ya están pasando por problemas, enfermedades, dificultades. Eso nos lleva a decir, bueno, por lo menos no estoy tan mal. Es que nos da una cierta fortaleza mental de ver que dentro de lo que cabe tenemos una valiosa oportunidad, somos afortunados. También ver el hecho de observar otras situaciones que viven otros humanos nos ayuda a entender cómo tanto la felicidad como la infelicidad que viven y que vivimos es producto de un conjunto de causas, de acciones que hemos hecho, que nos lleva a experimentar o uno o el otro. Y esto es para que nos demos cuenta de que si lo que deseamos es ser feliz,

Y, y para poder conseguir esa fortaleza, eh, hace falta que cada uno lo esté pensando. Porque sí es verdad que a veces escuchar el consejo de alguien, escuchar las palabras de alguien, nos puede ayudar. Pero. Quien, más, quien lo que más más ayuda es cuando nosotros mismos lo vamos pensando y lo vamos analizando y nosotros mismos vamos encontrando esos consejos para nosotros mismos. Porque en la medida en la cual cada uno de nosotros, gracias a, al análisis, gracias a la reflexión, va encontrando el sentido, entonces lo que está logrando es algo mucho más duradero.

네 kāmo chīngā māngu shibu yungu rēs. Mēi sōsā kību rēs, māti sāmbūshā bē ndrāhu tō nā shūhā tījīs yungu rēs. Nā tā lūngā nga sāmbūshā namjū rēs tēn, sēm tēn nā rāmānta tēn sō nā nā, nā 다 tādā rēs. Tā kāndā

Cuando nosotros en la vida tratamos de ser personas honestas, tratamos de comportarnos de manera correcta, de no engañar a otros, de no, no estar eh, eh, mintiendo, sino realmente actuar de manera correcta, de acuerdo también a nuestra. desde dentro, desde, desde nuestra mente, estamos convencidos que tenemos que actuar de manera correcta y con esa mente correcta actuamos y sonreímos y nos comportamos bien y somos buenos. Entonces veremos cómo sale una sonrisa de manera natural por lo que estamos trabajando dentro. Y cuando alguien sonríe, eso también se va contagiando a los demás. Y somos felices. Nos encontramos bien porque sabemos que dentro de nosotros sabemos que estamos actuando bien o intentamos de actuar de manera correcta. Y los demás también lo, van a, lo, lo pueden notar cuando alguien está trabajando realmente desde dentro. Porque a veces es muy fácil caer en la idea de que eh, por fuera, es decir, con nuestra palabra, con mis expresiones físicas, Estoy sonriendo, parezco así muy bien, muy bueno, pero por dentro mi mente no va en esa dirección. Mi mente sigue teniendo esos pensamientos maliciosos, esos pensamientos negativos. Y aunque por fuera así esté muy sonriente, esté muy amable, esté diciendo cosas muy agradables, no se está trabajando dentro. Y eso, a fin de cuentas, el que mejor lo sabe es uno mismo. Por eso debemos estar al pendiente de nuestra mente y esforzarnos cada uno de nosotros, cada uno esforzarse en observar esa mente. Es verdad que puede llegar momentos en que dices, es que no puedo, no puedo, es que me ganan, pero hay que esforzarnos en conseguir encontrar un estado mental virtuoso. Pero eso, de nuevo, no viene de fuera. Es un trabajo que tiene que hacer cada uno, cada uno utilizando cómo se consigue esa transformación, ese cambio en nosotros, en nuestra mente, cuando analizamos, cuando reflexionamos, cuando estamos examinando, cuando examinamos y vemos en lo que significa la ley de causa-efecto, vamos convenciéndonos en ella, pues así es como...

Uh -huh. En resumen, lo que les quiero decir es que traten de encontrar una mente feliz, una mente que no se agobia, que no se deje llevar por la preocupación. Que cuando te, ahora, cuando les digo hay que ser feliz, no significa que ante los problema, problemas no nos movamos, nos quedamos inmóviles. No, no, no. Hay que actuar, hay que moverse. Que si ese problema tiene solución, pues me tengo que mover para solucionarlo. Que incluso si el problema no tuviera solución, pues ¿para qué me preocupo? Porque preocuparme no me va a ayudar en nada. Seguir esa línea de la preocupación, de la angustia, solo me hace daño incluso también a nivel físico. me voy a debilitar físicamente. me voy a enfermar. y luego, pues, todas las supersticiones y ideas y pensamientos que va a venir de después de eso. luego, nos sugestionamos demasiado. y estamos inmersos en esos problemas pensando todo el tiempo en el problema que uno mismo se, 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 se siente infeliz y luego hace infelices a los demás porque si uno en la cabeza solo tiene problemas problemas cuando empieza a hablar solo está hablando de sus problemas y solo salen problemas de su boca entonces claro a los demás también le, le, le amarga el día los hace infelices así que hay que tratar de ver que pues que le, ver la importancia de establecer una mente que no se deje llevar por la preocupación

Shoshi-shaad kyaa shimbo shibujii resi. Nyima jik shibujii taa mindoo samu ootin lega inara, kari ina jik ootin raya samu mangataa dana, ootik majiibu 다 mihiyo, 다 roba shigama 다 taa roba de, taa sususu samu dana, taa marangia jujisaa zara, taa de nyungzhu yin Ver que si nosotros nos angustiamos, nos preocupamos, pues nos ponemos más alterados, nos ponemos más, más sensibles y nos enfadamos con mucha más facilidad. Y cuando nos enfadamos, nosotros no nos encontramos bien. Pero cuando alguien se enfada es que también ese malestar lo está contagiando con los demás. ¿Qué necesidad hay? de crear infelicidad en los demás. Entonces, darnos cuenta que no nos, de verdad, no nos sirve de nada la angustia, la preocupación. Hay que cultivar más en esta vida el, la satisfacción. Que a veces sí, uno llega en momentos en la vida en que uno puede llegar a pensar, es que antes me estaba yendo bien, antes tenía trabajo, tenía un sueldo bien, ahora estoy mal, ahora ya no lo tengo, ahora no tengo esto y aquello. Pero ¿para qué pensar tanto en eso? Si nada más nos estamos dañando a nosotros, solo nos estamos entristeciendo, nos estamos haciendo daño. Mejor pensar, bueno, si ahora no tengo todas esas condiciones que antes tenía, es porque algo he de haber hecho en el pasado algo hice o las causas para tener todas esas cosas buenas, pues ya me las agoté. Entonces algo sucedió, es resultado, lo que vivo, bueno o malo, es resultado de mis propias acciones, lo que experimento es resultado de mis acciones. Y ese tipo de pensamiento, ese tipo de actitud nos va a ayudar realmente para enfrentar mejor las situaciones que se nos aparecen en la vida.

진딜 시부치기 다제 구조 약으로 미죠 나미 소녀가 되게 굉장히 중요해서 남녀가 서로의 것 관계 근데 친구 인 인자시면 약간 관계가 좀 좋아지려 근데 가서 나만 가지 다들 훑듯이 치먼 칸도 다 됐습니다 어떻게 해야 돼 더레스 también hay otros que ahora están también vale pero que están pensando en el futuro y qué tal si en el futuro me viene tal problema o qué tal si luego más adelante voy a tener este otro problema y si me viene otro problema todavía no les ha parecido todavía ni siquiera está cerca de que les pueda pasar algo así pero ya están preocupados ya están angustiados asustados de lo que le pueda pasar en el futuro todavía y además a lo mejor ni siquiera les va a suceder y, a, y también aunque ahora mismo te estés preocupando, te estés angustiando, eso no va a hacer, no va a evitar que vaya a suceder. Porque si uno ha creado las causas para que esa situación suceda, va a suceder, te preocupes o no. Y si no has creado las causas, pues tampoco, si no has creado las causas, no vas a experimentarlo. Entonces, ¿para qué preocuparnos y angustiarnos en vano de algo que a lo mejor ni va a suceder? Y algo que si sucede, el preocuparte ahora no va a evitar que vayas, no, no estás evitando que no suceda. Y es para ver cómo a veces nos, nos angustiamos, nos preocupamos sin razón alguna. Y que, que lo que vivimos o lo que vamos a vivir es consecuencia de nuestras propias acciones que lo que estamos viviendo ahora es lo que hicimos en el pasado. Eso no quiere decir que ahora no nos movamos, seguimos, tenemos que seguir en movimiento, tenemos que seguir actuando, pero también tomando en cuenta que lo que vamos a vivir en esta vida es consecuencia de lo que hemos hecho en el pasado. Así que ya ya está hecho, lo hecho ya lo vamos a vivir o no según lo que hayamos creado la causa, no hayamos creado la causa. Y eh, hay un dicho tibetano que muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero eh, porque casi todos ya son antiguos, pero para los dos, que, dos, tres que no lo son. Hay un dicho que dice si tú quieres saber lo que hiciste en tus vidas pasadas, simplemente tienes que observar las experiencias que tienes ahora lo que vives ahora. Y si tú quieres saber qué va a ser de ti en las vidas futuras, simplemente tienes que observar cómo se encuentra tu mente y ya te dará la idea de cómo te va a ir en el futuro. Uh -huh. Kashiya bè mèzi, lùi nù nà zà zà nùmè mèzi, gyubu zèy dèngi ziandu khos. Kashiya, nù, sèdö chuguxi wuxi, sèmè pangu pangyan xingi yungudu khos. Kashiya, sèdö pangu pangyan xe, nù, sèmè chuguxi wuxi yungudu khos. Tà, kujyo yagyab, jianzi kazi zi dè xeqi rèdi, zà Y lo vemos. De hecho, vemos personas que desde que nacen hasta que se mueren, padecen de una enfermedad una tras otra. Y hay otros que desde que nacen hasta que se mueren, ni se enferman. Ni la, y la pasan de maravilla. ¿Cómo es posible? Y también hay unos que tenían mucho dinero, venían de, de, de la riqueza y terminaron en la calle. Y hay quienes están en la calle y de repente tienen un montón de dinero, tienen mucha riqueza. Por supuesto que también influye que lo que nosotros actuemos, lo que nosotros hagamos, cómo nos movamos en la vida. Pero eso solo es la condición. Lo que hacemos, los movimientos que hacemos son la condición. El que lo podamos conseguir, el que nos podamos encontrar con ello, no, depende de las del que hayamos hecho en las vidas pasadas, de las causas que hayamos creado en vidas anteriores. Porque no solo basta decir, es que en esta vida quiero tener mucho dinero. No no es suficiente para que uno tenga la enorme riqueza. Solo quererlo y solo trabajar. Por, y, y como tampoco, no basta solo que uno diga, ah, es que yo quiero ser mendigo. Aunque dudo mucho que alguien nos encontramos. No, no basta solo decirlo, desearlo o moverse para ello. El poder encontrarse con la riqueza, el encontrarse con la pobreza, depende de lo que hayamos hecho en la vida anterior. Claro que hay condiciones que se nos presentan en esta vida, pero condiciones que hacen que madure la causa que hayamos creado. Pero si no hay causa, aunque estén todas las condiciones perfectas, no va a madurar, no se va a presentar. Entonces, ¿para qué nos tengamos preocupando y angustiando si además depende de lo que hayamos hecho en la vida anterior? <laughs> y yo creo que ya es hora de que empecemos a entrar en nuestro texto que estamos comentando, pero así, a, dice Gisela, al ritmo que vamos, yo creo que esto va a ser años, lo que nos vamos a tardar en leerlo. Uh -huh. Dos, tres años, a lo mejor. ¿Tú?

Ese estado perfecto, ese estado lleno de las cualidades uh -huh. excelentes, libre totalmente de faltas y de defectos. El estado perfecto de un Buda. Uh -huh. Y entonces aquí la, el, el objetivo último, a fin de cuentas, es cómo poder conseguir ese estado perfecto. Uh -huh entonces el objetivo final es poder pues alcanzar ese estado libre de defectos ese estado con todas las cualidades excelentes ese estado de un buda y entonces hay, eh, hay unas palabritas muy sencillitas que nos va a ayudar a comprenderlo que esa es la finalidad vale ese estado perfecto y completo ahora cómo conseguirlo en primer lugar el primer paso a dar es cultivar la virtud y dejar atrás las acciones negativas así que primero antes que nada, hay que adiestrarnos en dirección a las acciones virtuosas y dejar atrás las negatividades. ¿Sí? Y por esa razón es lo que Geshe-la cada vez nos los está repitiendo y enfatizando. Ahí es el primer paso a dar. Uh -huh. Uh -huh. Por, <laughs> por, uh -huh. por supuesto que... Para ello, hay que conocer cuál es lo virtuoso, lo no virtuoso. También es verdad que conocer eso a nivel más, más sutil, a nivel más, más, más profundo, es complejo. Por eso, por lo menos tratar de entenderlo desde el aspecto por lo menos más burdo, qué hay que cultivar, qué hay que dejar atrás. que eso,

entonces podremos reconocer cuando hacemos algo bueno y regocijarnos, alegrarnos por lo bueno, por lo virtuoso que hayamos hecho. Mm. Y también el hecho de saber lo que es virtuoso y no virtuoso también nos va a ayudar a reconocer cuando cometemos negatividad, cuando cometemos errores, que también hay que aceptarlos. Que nos vamos a seguir equivocando, vamos a seguir cayendo en negatividad porque todavía estamos en el samsara y todavía nos seguiremos equivocando. Pero por lo menos ya tendremos, por lo menos, el tener miedo a cometer negatividad. Por lo menos reconocer que la cometemos. Identificar esa negatividad que hacemos para arrepentirnos de haberla hecho. Y, 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 y por lo, así.

El hecho de conocer lo que es la virtud, lo que es la negatividad, es con la idea de, también de que nosotros nos vayamos implicando más en lo que es la virtud, que por cierto, pues también no es que seamos capaces de hacerlo todo absolutamente bien y perfecto, pero ya implicarnos en ello, como también ir dejando atrás. Lo negativo, no es que podamos, tratamos de, no, no tampoco justificarnos, pero tratar de ir, cre ir dejando uh, atrás la negatividad en la medida en que podamos, esforzándonos para irla dejando atrás. Uh -huh.

Y la negatividad, para cultivar una y dejar atrás otra. Pero es, podemos también preguntarnos, ¿eso ya es todo? ¿Ya con eso lo conseguimos? No. También hay que crear un cambio en nuestra mente. ¿Qué es el cambio que tenemos que dar? Pues, no, no puedo hablar por los demás, dísela, voy a hablar por mí, pero desde que me levanto hasta que me acuesto a lo mejor ustedes no pero yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando solo en las cuestiones de esta vida solo en esta vida y es entonces dejar esa prioridad de esta vida y empezar a poner como prioridad las vidas futuras hasta ahora todavía no por eso ese es un cambio que hay que dar porque nuestra mente ahora está enfocada a esta vida y hay que empezar a ver que la prioridad ya sea la vida futura. Con esto no significa que, bueno, como mi prioridad es la vida futura, pues ya dejo mi trabajo, dejo mis obligaciones y ya. No es verdad, hay que seguir en nuestro día. Pero ya nuestra prioridad no está en el aquí, sino mirando ya hacia esas vidas que están por venir. Mm -hmm. 대버스미든 잠고야 이거는 치마 개차 제 제는 다 저아시마 켜는 게 이는 내마다 문에 낸줘봐 강가로 낸줘 심부터 저 요아레스 음 그래서 저 강가 지그버를 싫어 해서 저아시마 그래서 이데 이 데초 todas las principales religiones hablan de una vida después de esta porque nos dicen que nos vamos a morir y según nos hayamos portado en esta vida, pues vamos al cielo o vamos a un lugar desagradable. Y el hecho de que planteen algo después de esta vida, un lugar bonito o un lugar desagradable, donde vamos de acuerdo a cómo nos hayamos portado, eso significa que están aceptando una vida después de esta. Y una vida después de esta significa una vida futura. La están aceptando. Y de hecho, precisamente porque nos hablan de depende de cómo nos portemos, vamos a un lugar o a otro, por eso también las demás religiones se comparte esa idea de crear acciones buenas, ser buenas personas, porque así. Vas a un buen lugar y evitar acciones malas, porque entonces te puedes ir a otro lugar muy desagradable, porque depende de tus acciones. De alguna manera u otra se coincide en ese tema, también se habla de una vida <coughs> después de esta, y de hecho también en las demás religiones podemos encontrar seres santos, seres eh, como, como en el budismo hablan de los yogis, pues también habla de ese tipo de seres santos, seres espirituales, en otras religiones hasta este punto el budismo coincide con las otras creencias religiosas pero cuando el budismo ya marca una diferencia con relación a las demás religiones sí. en el tema del, de la visión en el tema de, de la vacuidad creo Tony Corla

sobre la vacuidad, cómo conseguir esa visión y es ahí donde se parte de las cuatro nobles verdades, cuatro nobles verdades que están relacionadas a causa efecto, dos eh, se relacionan causa efecto, causa efecto haciendo cuatro, dos causa efecto a eliminar y dos causa y efecto a cultivar, entonces tomando en cuenta, siguiendo ese proceso del cual nos habla las cuatro nobles verdades, es para conseguir la visión de la vacuidad. Mm. mēdā tōng tāme sī tū tāme sī kī sī tāme sī sī kūnzo tēmbā sī kī lī kī yā sī sī yā yū tū tēbañi kūnzo tēmbā tā tōng tēmbā yī niamsā lā mī sā tīla nāma tāpshī nī tīng mē sī yā sū nā nī yun chūng tā yī nā tāmbañi tō bē yī sē

o Hinayana, y el vehículo superior, el Mahayana, de acuerdo, pues, al objetivo, un, de acuerdo al objetivo que están buscando. Cada uno es Mahayana o Hinayana. Y la, pero aún así, comparten una base, que es darse cuenta primero de la verdad del sufrimiento. Entender lo que es esa verdad del sufrimiento, entender lo que son las características de esa verdad del sufrimiento, el sufrimiento, la impermanencia, ausencia de identidad, la vacuidad. Y es para, para que se conozca cómo son los fenómenos, que todos los objetos de conocimiento poseen las dos verdades. La verdad convencional y la verdad última. Por eso cuando, par cuando se da una explicación de la verdad del sufrimiento, nos están hablando a fin de cuentas de lo que es la verdad convencional y también cuando dice la ausencia de identidad a vacuidad, nos están hablando de la verdad última. Por eso todos los objetos de conocimiento poseen las dos verdades, la verdad última y la verdad convencional. Y también nos hablan de que para poder conseguir su objetivo en cualquiera de estos dos vehículos, Hinayana o Mahayana, hace falta la unión del, del, del método y la sabiduría. Esos dos, dos aspectos que tienen que estar unidos. En el caso del Hinayana, tiene que estar esa, esa unión de lo que es el método, que en especial en el Hinayana habla de la renuncia. Y de la sabiduría que habla de la vacuidad. Y en el vehículo Mahayana nos habla de la mente de la bodichita unido con la visión de la vacuidad. Estos tienen que estar unidos, porque son las dos, como las dos alas del pájaro. Las dos alas del pájaro, que si tu objetivo es la liberación, pues gracias a estos dos puedes volar y salir del, del samsara. Pero también. Puedes, necesitas de dos alas para poder volar y salir e irte hacia la Buddhidad. Por eso, si se dan cuenta en lo que están coincidiendo, tanto el Hinayana como en el Mahayana, es en la visión de la vacuidad. Ambas necesitan cultivarla. Por, y vacuidad significa conocer la realidad de los fenómenos. Y por eso también a la vacuidad se le describe como la madre.

taa sherab gwee, tongpa nyee tonga sheradzee sheradzee, taa sherabdee sherabdee yaaradzee sheradzaan, ini, waddee khabwa saan zang nilay gyoo sudu, taa zu danzee marigwaa maayabwaa saayagwaa khabdee gwee, yaaraddee sherabdee sheradzee sheradzaan, so dii, taa kanda binayamaa ranshii yaa maray, tongpa ray, taa mingdaa sheradzaan maray, maangwaa sheradzee phabzaa kanga taa,

Hace falta ir desarrollando cada vez más conocimiento, porque incluso si lo que se quiere conseguir es lo que se llama el bien definitivo, que ya entrando en nuestro texto estamos en esa sección en la cual se habla de cómo conseguir cuál ese bien definitivo, habla de la liberación, cómo conseguirlo. Ya lo hemos dicho, hace falta esa unión del método y de la sabiduría. Pero se está hablando más acerca de la sabiduría porque es el tema más difícil de entender. Pero también el hecho de analizarlo, de reflexionarlo, de hablarlo, son grandes los beneficios que conseguimos. Y claro, como es un tema complejo, pues requiere de una amplia explicación, dándole el mayor número de razonamientos y vueltas necesarios para que nosotros podamos entenderlo. Porque si estamos hablando que lo que nos impida alcanzar ese bien definitivo es la ignorancia, entonces necesitamos destruir esa ignorancia. Y la manera de destruirla es desarrollando esa sabiduría. Esa sabiduría que comprende la realidad tal cual es. Que ve que esa realidad está vacía de existencia inherente. Que es meramente imputado. Que está completamente vacío. Pero por eso, precisamente como es un tema complejo, se utilizan incluso diferentes términos como no existe inherentemente, está vacío, es meramente imputado porque es un tema pues que es complejo y que requiere más análisis, pero todo está enfocado a desarrollar esa comprensión de la vacuidad. Incluso cuando estamos viendo también ese texto de Tesoro de Conocimiento y que nos está hablando de que si de los 18 constituyentes que si los 5 agregados y demás, también es con la finalidad de que vayamos entendiendo cómo todos estos por más que los dividamos, clasifiquemos, están, no existen verdaderamente, no existen inherentemente, pero claro... Hay que desarrollar esa comprensión, hay que desarrollar esa sabiduría y para ello hace falta desarrollar una amplia explicación tratando de abarcar todos los puntos, todas las posibilidades y todos los razonamientos posibles que nos ayuden a entenderla. Y es que entre más lo razonamos, más le damos la vuelta, más y más y más fuerte también vamos desarrollando esa comprensión. ¿Eh?

<laughs> Aunque eh, hay diferentes postulados filosóficos dentro, dentro del budismo, hay diferentes postulados que también están hablando, describiendo esa ausencia de identidad. No vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos porque si no puede ser muy cansado para nosotros. Pero lo que, lo que sí tiene que irnos ya quedando claro es que cuando hablamos de ese yo, de esa identidad, hay una identidad que estamos afirmando su existencia. El que existe... Meramente imputado, es mero un hombre. No estamos negando esa existencia. Hay una parte en la cual decimos, existe una identidad meramente imputada. Y luego hay otra que es la que estamos negando, que ese es el objeto de negación, ese objeto de negación, ese yo que estamos negando su existencia. Aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando decimos no existe o cuando decimos está vacío, no estamos diciendo que no exista del todo, que está vacío completamente, que no hay nada. Está vacío. Cuando decimos está vacío, decimos está vacío de existir inherentemente, de que existe independientemente por sí mismo. Eso es imposible. Eso no existe. Por eso... Si os cuesta trabajo, si nada más la idea de decir está vacío les puede llevar a la confusión de que no existe nada, que todo está completamente vacío, nada, no hay nada, entonces mejor hay que plantearnos: está vacío de existir inherentemente, está vacío de existir por sí mismo. Es para que nosotros vayamos entendiendo: de eso está vacío. Y eso es lo que estamos negando, ese es el objeto de negación. Cuando decimos. Nosotros podemos llegar a creer que existe inherentemente, existe independientemente, existe por sí mismo. Pues eso es lo que no existe. Así es como no existe. Está vacío de esa existencia. Y ese es mi objeto de negación. Eso no existe. Pero existe porque es meramente imputado, es meramente un nombre. Precisamente porque es meramente imputado, es meramente un nombre, afirmamos una existencia. Entonces, cuando hablamos del yo, el objeto de negación, y el lo imputado hay dos aspectos el objeto de negación decimos que se no existe de eso está vacío pero lo que es meramente imputado que es mero nombre eso sí existe por para, para eso más que nada para no crear confusión de cuando decimos está vacío o que no existe pensar está vacío de existencia verdadera está vacío de existir por sí mismo o no existe por sí mismo, no existe de manera verdadera. por eso cuando nosotros, cuando recitamos el sutra del corazón, y siempre hay mucha parte que dice no hay, no hay, no hay, que nos recordemos nosotros, mismos que no existe, lo que no hay es una existencia inherente. no hay existencia inherente. Mm -hmm. Mm -hmm. Y tal vez um, hay algunas estrofas... Entonces, <laughs> para terminar el capítulo 1, todavía nos quedan unas estrofas, pero esas estrofas son muy parecidas unas con las otras, por eso a lo mejor no van a requerir tanto comentario y probablemente lograremos terminar por lo menos el capítulo 1. Ah. me parece que es un, este texto que se llama la guirnalda preciosa me parece que está formado por cinco capítulos y son quinientas estrofas.

en la estrofa 89, dice: Si, y ya de lo que hemos leído, dice: Si se da el caso, bueno, voy, en, voy a explicar. Estamos hablando. De, estamos analizando lo que son los cuatro elementos y cómo estos elementos están dependiendo uno del otro, son interdependientes. Al ser interdependientes, no pueden existir por sí mismos, no pueden existir inherentemente. Y estamos viendo cómo no puede existir inherentemente analizando los elementos, los cuatro elementos. Dice la estrofa, si se da el caso de que ellos, los elementos, no existen individualmente, pero que donde está uno, los otros tres existen, entonces, si no están mezclados, no están en el mismo lugar. Y si están mezclados, no existen individualmente. Mm.

no existen individualmente por sí mismos. Así que, ¿cómo podrían existir sus propias características individuales? Lo que no existe individualmente en ellos no puede predominar. Sus, sus características son consideradas como convencionalidades. Es decir, no existen inherentemente. Pero por el hecho de que no existan inherentemente, individualmente, no significa que no tengan características que los describan a cada uno de esos elementos. Tienen sus propias características que los van describiendo, pero dependen uno del otro. Y al depender uno del otro, entonces no existen, no pueden existir individualmente ni inherentemente porque están, son interdependientes. Mm. La siguiente estrofa nos dice, esta, um, esta forma de refutar también es aplicada a los colores, olores, sabores y objetos de contacto, es decir, así como hemos analizado y examinado a los cuatro elementos, pues exactamente lo, el mismo razonamiento lo podemos aplicar a lo que son colores, olores, sabores, objetos de tacto. Mm -hmm. mii, suu, so, namshi, p'i şey, nā, tā yu, suu chi dzibayi nā, yu, yu, ongbo namshi, şey, kanga, chayi nā, dzikurwa, mm -hmm. yuwa namshi, şey, sumu, dambayiwa maris, mm -hmm. mm -hmm. marigba na, marigba si tu, tama marigba si, mm -hmm. le si tu, nibandu si, kiawaya pari, o, tanzu kanga la, dambayiwa maris, yu ni,

Eh, para que eh, el, el ojo está conociendo forma y la conoce gracias a esa conciencia. Es, de hecho, para que pueda conocer, es porque hay un ojo que percibe y una forma que es percibida. Y precisamente como hay una relación, depende uno del otro, porque si no existiera ese ojo no podría conocer forma y no podría conocer si tampoco hay conciencia, de nuevo vemos que se necesitan uno del otro, que hay una relación uno con el otro. Y por lo tanto, si hay una dependencia, no hay una existencia verdadera, no hay una existencia independiente, porque están dependiendo uno del otro. Y dice, al igual que la ignorancia, el karma y el nacimiento. Es decir, cuando, aquí también nos está hablando de cómo estos son dependientes. La ignorancia, que hablamos de esa ignorancia primera, que va a dar lugar a una acción, que es el karma, una acción, esa acción va a traer un resultado, que es el nacimiento. Entonces, como hay una relación de dependencia, entonces no existe, no pueden existir verdaderamente, independientemente, inherentemente, porque hay una relación de dependencia entre ellos. continúa la siguiente estrofa: quien, ejecu quien ejecuta la acción, lo ejecutado y el ejecutar, el número, la posesión, la causa y efecto, el tiempo, lo corto y lo largo, los similares a ellos, el nombre y quien lo recibe. En realidad, tanto todo, todo el resto de esos fenómenos y aquí en especial está hablándonos de los fenómenos compuestos, al ver esa relación de dependencia con respecto a otro fenómeno, son dependientes, son fenómenos compuestos, entonces no hay una naturaleza inherente, no existe una existencia verdadera en ellos.

La siguiente estrofa, que puede ser un poco compleja a la hora de entenderlo, dice, la tierra, el agua, ni si yo saniraba, ni si yo sassum. vale, no, trigido, dice, tan chu, tan me.

que cesan en la realización de la conciencia de la realidad última. Es decir, que cuando un ser área que está viendo, que está percibiendo en ese estado de concentración equilibrado, que está percibiendo la realidad tal cual es, pues esa realidad de, de creer, que existe verdaderamente, ellos ya no la ven. Esa realidad, esa visión, esa convicción cesa cuando ellos están viendo la realidad última, es decir, la realidad tal cual es. Por eso cuando hablan de la conciencia de la realidad última, están hablando de los seres áreas cuando están, entran en ese estado de concentración en que son, están viendo la realidad tal cual es cesa la real... en la realización quiere decir que esa visión de existencia verdadera ya no no la están viendo ven la realidad tal cual es. Mm. Mm

Sí, dice, la tierra, el agua, el fuego y el viento no tienen lugar en esa indemostrable conciencia que reina completamente sobre lo ilimitado. Es decir, estamos hablando de ese estado de un ser área cuando está percibiendo la realidad tal cual es, esa conciencia indemostrable, es decir, él que está viéndolo tal cual es, ya esa concepción anterior que tenía de una existencia verdadera, ya no, ya no la ve, por eso dice, ya no tiene lugar. Esa conciencia indemostrable reina completamente sobre lo ilimitado, lo ve absolutamente todo, ve... Cómo existen realmente los fenómenos y, y ya no está en esa sobre sobre imputación o sobre mmm, o esa exageración en relación de ponerle más características de las que realmente posee el objeto. Eso ya cesa. O en otras palabras, el objeto de negación ya no tiene lugar en ese estado de conciencia. Mm -hmm. 뭐다 tēnā shīn yāng zīg shumān tēki dēnēs rindā tōngā tānsi. Chōngā shīn nā shīn rindā tōngā, chā wā pōmbā ki wā mīgī bā mīngdā sūtā ki yāng mā lūpa nā gāba chūs. Pabaiñamshā yī shīgi tēkuānā yī sība sīngwa de no vale, vale. Sí. Uh -huh. dice la estrofa, aquí largo y corto, sutil y burdo, virtud y no virtud, nombres y formas, todos ellos han cesado, de nuevo nos están hablando de cuando un ser área entra en ese estado de concentración equilibrado, logra ver la realidad tal cual es. Y ya esa verdad convencional, de decir esto es corto, corto, largo, largo, esa eh, verdad convencional ya no la ve cuando está en ese estado de concentración equilibrado. Lo que está percibiendo de los fenómenos es... El modo en que realmente existen, su realidad última. Por eso en la estrofa dice: Todos ellos han cesado, quiere decir, la verdad convencional no la está percibiendo cuando el ser Aria entra en ese estado de concentración equilibrado. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Perdona, José, no cumplimos la meta, que era terminar el capítulo. Me faltaron unas estrofitas, creo que cinco.

Y bueno, también alegrarnos de que, por lo menos, el hecho de escucharlo, aunque no tengamos una comprensión total de lo que estaba explicando, el mero hecho de escucharlo, de prestar la atención, estamos dejando unas huellas unas huellas muy virtuosas, muy positivas en nuestra mente. Estamos hablando sobre la vacuidad, el escuchar acerca de la vacuidad, de que es meramente imputado, y sobre esa base tratar de analizarlo, de pensarlo, o como dice en una estrofa, incluso aquellos con pocos méritos, el hecho de que por lo menos al escuchar estos temas se planteen la duda, ya la mera duda hace que el samsara comience a moverse, comience a temblar. Entonces ya por lo menos el solo hecho de escucharlo ya es algo muy positivo, muy virtuoso. En nosotros y nos estamos beneficiando enormemente. Sí.

Pero también hay que prestarle mucha atención a la bondad. Y aquellos con los que estamos conviviendo en el día a día, aquellos con los que nos topamos, hay que tratar de ser buenas personas. Aquellos con, con los que tratamos, tratar de ser buenos. Tratar de beneficiar y no hacerles daño. Y esta... Este eslogan, tratar de beneficiar y no dañarles, deberíamos tratar de grabarlo en nuestra mente y regir nuestra vida en base a ese principio, no dañar, ayudar lo más que podamos y nunca crearles daño. Porque cuando regimos nuestra vida con ese principio, nos, nos estamos haciendo bien a nosotros mismos. Nos estamos creando felicidad a nosotros mismos. Y de hecho, entre más bondad vayamos desarrollando, ahora que tenemos las posibilidades, las condiciones, las circunstancias favorables para ir desarrollando esa bondad, entre más bondad vayamos desarrollando en nosotros, también nos estaremos acercando más a comprender la vacuidad. Más nos acercamos a desarrollar la renuncia. A fin de cuentas, todo está partiendo de la bondad. Por eso es tan importante, tan importante desarrollar y cultivar esa bondad de nosotros. Porque en la medida en la cual la cultivemos, más felices somos y más felices también hacemos los demás y más amigos vamos a tener. Pero si seguimos portándonos mal, con un mal comportamiento, pues... Los pocos que teníamos, pocos amigos, cada vez se van alejando más de nosotros. ¿Queréis preguntar algo? Ahí tiene una duda. No, sí, no sé si entendí bien. Eh, Gisela habló de las cuatro nobles verdades y que en ella había una parte que era verdad convencional y otra parte que era verdad última. ¿Es así? que ella de empañanla con su de pa tan tan de empaño yorepe Sí, es así. Podía hablar un poco Tis deje naronas ya poco más son canres de china empañanla de empañi yorepe yore conjunto de bom gobo en casa tú de bom en el ramje de su de gunzo de no eso Obe de budo tonzo de berres es así te lo lo pone muy sencillo la verdad del sufrimiento, la verdad del origen, la verdad del camino, son verdad convencional. la verdad de la sensación es verdad última. gracias. Miguel. ¿Ah? Oh. Bueno, pues entonces vamos a la página 236, estrofa 5. Tazo, llené, sabé que va a decir, tenda roa culana, que va a Jesús los andra, país, te empeño por tu sello, chan yu semyor, maje, pana, que

Dagi ke wet sawa di sampo chuchi raptu mu.